Los empresarios en La Paz, a través de la Cámara Nacional de Comercio, han realizado una evaluación. Han tratado de medir el impacto del crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Según los empresarios privados, el país va a cerrar con algo más del 3% de crecimiento del PIB. Es poco probable que suba esta cifra, dicen los empresarios, sobre todo por la crisis social y política que hemos vivido en las últimas semanas. Rolando Kempf, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, realizó una evaluación de los empresarios en la gestión 2019, en la que se espera cerrar con un crecimiento del 3% en el Producto Interno Bruto. Tenemos que equilibrar el crecimiento regional. Hay regiones que no han crecido igual, como Chuquisaca, como Tarija, y tenemos que buscar que las mismas vayan creciendo al nivel de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. Tenemos que redistribuir el gasto fiscal, eso es algo muy importante, mantener la estabilidad económica y preservar lo que son las reservas internacionales. Tenemos que compensar la caída de las exportaciones con productos no tradicionales. Con relación al aumento salarial para la próxima gestión, Kempf ratificó el pedido al gobierno de que se viabilice una negociación tripartita para definir el incremento a partir de un encuentro entre los empresarios, la representación obrera y el poder ejecutivo. Creemos que tenemos que negociar con una amplitud de criterios. Pero la base de negociación es el incremento de los precios que han habido en el año. Si el incremento de los precios que han habido en el año es de 3% y una fracción, pues tenemos que ser esa la base de negociación. Agregó que la base para negociar el incremento salarial 2020 debe ser la tasa de inflación de este año. En la versión de la Cámara Nacional de Comercio sería el 3%.